Pues un día iba regresando a mi casa de noche, de hecho yo fui por mi pan y se paró como un zurdo, no sé qué era, y abrieron la puerta, pero yo me eché a correr hacia abajo. Entonces de ahí como que bien mejor no salí por un rato. Tras darse a conocer las muertes de Lidia Gabriela y Ariadna Fernández, jóvenes que en hechos distintos perdieron la vida y que autoridades todavía continúan investigando los motivos y si se pueden calificar como feminicidios, capitalinas aseguraron que estos sucesos las hacen sentir más inseguras y señalan que no solo sienten este sentimiento cuando salen a divertirse, sino en todo momento. El Universal preguntó a las jóvenes si han tenido que modificar de alguna forma su rutina ante la ola de violencia que se vive en todo el país y si cuando usan algún transporte toman algunas medidas que las puedan hacer sentir un poco seguras. La verdad es que no. Digo, no solo es en el día, porque básicamente si tú puedes ir caminando o en el metro, no hay quien te salvaguarde de que te toqueteen, de que te griten o desde que te miren, y pues muchísimo menos saliendo de fiesta. Ya ni en tus amigos puedes confiar. No, obviamente no. De hecho, ahorita que veníamos subiendo del metro, pues un señor se nos quedó viendo así, pues horrible, ¿no? Y es muy incómodo, o sea, no puedes vestirte como tú quieras porque se te quedan viendo o así. Entonces, sí, uno no se siente seguro por esas razones. Me da mucho miedo y cuando salgo pues, son con mis amigas o es con alguien mayor porque no, me da miedo, me asusto mucho. Cuando salgo con mis amigas estamos muy juntas y cuando salgo sola tengo que enviar siempre mi ubicación, en tiempo real, siempre, siempre, y a más de una persona. Como que eso es muy fastidioso que o me marcan o tengo que estar mandando mensajes en dónde estoy o dónde voy o si ya voy a llegar a mi casa o todavía no. Con mi grupo de amigas siempre es como de mándame tu ubicación, si te vas en un Uber, mándame sus placas o avísame cuando llegues, cuando vas a salir o pues igual pues muchas veces abstenerte a salir tan noche o no salir sola, cositas así.